Buenas gente, ¿cómo están? Estoy en María Chela, en la ciudad de Querétaro, México. Bueno, siguiendo un poco con la línea del evento anterior que había ido, el Texoco Beer Fest, en esta ocasión estoy en la ciudad de Querétaro. Estoy acá hace ya un tiempo, ya llevo como un mes acá. Aproveché a venir a este evento, un evento cervecero. Tiene bastante concurrencia, bastante importante. Muchísimos productores, comida y demás. Lo único que hay, tremendo calor, hay muchísimo calor. Pero bueno, nada, se puede bajar un poco con las cervezas. Lo único que me falta bloqueador, pero bueno. Importantísimo visitar este tipo de eventos antes de volverme a Argentina. Ya pronto estoy pegando la vuelta, así que quería, bueno, aprovechar a probar más cervezas y aprovechar a conocer más de los cerveceros acá en México. A degustar un par de cervezas, aprovechando que hace mucho calor. Todo empezó pues ahí en España, yo hice un curso de cerveza y ya me vine aquí a México a trabajar y pues a mis compañeros de trabajo les hizo gracia lo de la cerveza y un día nos animamos y pues nos animamos, salió este evento y dijimos pues ya, vamos al evento y pues es mucho trabajo, muchas pruebas, al final pues salieron cervezas muy buenas, tenemos una stout. Es muy buena, es con sabor a chocolate, a café, muy muy buena, muy intensa. Luego tenemos una IPA, es más ligerita, pero con mucho sabor a lúpulo, se nota muchísimo lúpulo. Luego tenemos una Saison, que la Saison es más para, sí, para cuando hace mucho calor, más muy suavecita, muy ligera, muy, muy, muy buena. Y eso es lo que tenemos ahora para la María Chela. Aquí, pues, aquí estamos vendiendo lo que podemos. Genial, ¿y cómo la gente puede enterarse de la cervecería, redes sociales? Ahora mismo tenemos en Facebook. Y a ver qué tal nos va la María Chela y luego ya saldremos en pues, hacer pedidos, bueno, poco a poco. Perfecto. De momento en Facebook, muchas gracias. Genial, éxitos. Recién probé de otro productor acá de Querétaro que se llama 27. La 27 es una cervecería que la conocí porque está en el centro de la ciudad. Un día buscando ahí un bar de cerveza artesanal, justo me lo encontré. Un espacio chiquitito, bastante cálido. Y bueno, estuve probando recién una High Sea IPA que tiene Cryo Hops o Cryo Hops, que son, bueno, como unos lúpulos diferentes. La verdad que bastante bien lograda, tiene 80 de IBU y 7% de alcohol. Es parecido, por así decirlo, como una neipa, o sea, bien lupulosa, pero bastante rica, con un cuerpo bastante diferente, pero la verdad que muy bien lograda. Y bueno, estuvimos hablando igual con la gente de la cervecería, esto fue lo que nos contó. Hola, buen día, mi nombre es Mariano Vera, soy de 27 Cervecería. Estamos aquí en María Chela, Querétaro. Bueno, les platico un poco de nuestro proyecto cervecero. Inició hace 6 años en la Ciudad de México. Inició por la necesidad de tener un producto de calidad, ya que teníamos un restaurante donde solamente revendíamos cervezas artesanales. Entonces ahí nació como la inquietud de empezar a hacer cerveza y meterse en este tema, ¿no? Bueno, viniendo de la Ciudad de México, ¿cómo vieron al instalarse acá en Querétaro la movida de los cerveceros o de la cerveza artesanal ya acá en Querétaro? ¿Cómo lo ven hoy o cómo lo vieron cuando llegaron? Pues cuando llegué hace 4 años y medio, la verdad sí fue un shock porque pues a mí como me gusta tanto hacer IPA, yo iba a los restaurantes, a los bares a ofrecer mi cerveza IPA y pues la gente se sacaba de onda, ¿no? Esto está muy amargo, esto huele a perfume. Era un shock así para la gente. Bueno, y para mí también, yo pensé que iba a ser fácil el camino de llegar a un lugar más virgen que la Ciudad de México. Y la verdad es que al principio fue muy difícil. Y ahorita digo, seguimos batallando bastante porque no es fácil ser un cervecero independiente. Pero bueno, la pasión es lo que cuenta y bueno, gracias a todos los astros y a muchas cosas, la gente ya está buscando IPA, ya conoce más o menos los estilos, ya sabe de qué se está hablando, un Hazy IPA ya también ya saben, bueno y si no saben, pues encantados les decimos qué hacer, cómo beber, cómo se hace y todo, y pues también pues como cerveceros y como
consumidores de cerveza, pues seguimos aprendiendo, seguimos evolucionando. Tenemos lo que ahorita está como de super modern, Hazy IPA, que bueno, es un Hazy IPA, es una cerveza muy pálida, mucho trigo, mucha avena, muchísimo lúpulo, whirlpool al final del hervor, muchísimo lúpulo en fermentación y un dry hop masivo para tener unos aromas increíbles a lúpulo. Y bueno, y si se utilizan polvo de lupulina, Creo Hops, pues el resultado es más sorprendente, ¿no? Es como un jugo de piña. Que la verdad el alcohol ni se siente, solamente se sienten esos aromas frutales, resinosos y ya se me hizo agua la boca. Bueno, ese es el resultado, ¿no? Bueno, estuvimos probando varias cervezas acá en el evento. Probamos una cerveza uruguaya muy buena, llamada Patricia. La verdad que hace demasiado calor, o sea, es un evento bastante grande, pero hace mucho calor, debe haber como 35 grados, en serio. Así que bueno, vamos a ver qué más hay. Vamos a hacer un par de entrevistas más, a conocer un poco más de los emprendedores acá de Querétaro. Pero hace muchísimo calor, en serio, boludo, está muy fuerte. Hola, ¿qué tal? Soy Alfonso de Cerveza Perro Viejo. Nosotros somos una cervecería queretana, aquí de México. Llevamos 3 años haciendo cerveza. Empezamos de manera casera. Este es el tercer año que estamos en este festival de cerveza artesanal Mariachela aquí en Querétaro. Y bueno, esta vez traemos estos estilos, traemos una Pale Ale, que es la cerveza, una cerveza clara, muy básica, con sabor a malta, un poco a caramelo. Trajimos una IPA, una cerveza un poco más amarga, un poco lupulada, sabor a cítricos y un poco de frutas. No tan amarga como una IPA regular, pero sí un poco más que la Pale Ale. Trajimos también una Hefeweizen, que es una cerveza de trigo de origen alemán. Esta cerveza tiene un poco un sabor más especiado, algo más a clavo, y por ahí unas notas a banana, como a chicle, motita, más o menos. Y trajimos también una Imperial Stout. Es una cerveza oscura, con maltas más notorias a chocolate, un poco a café, un cuerpo más denso y más cremoso al paladar. Ahorita hay un par de bares en los que estamos vendiendo nuestra cerveza. Todavía no tenemos un punto de venta, pero la mayoría se hace por venta personal, por Facebook, ya sea por Facebook, nuestras redes sociales o la página que tenemos. Nos pueden encontrar así en Facebook, Cerveza Perro Viejo, o en Instagram, o en la página cervezaperroviejo.com. Y bueno, cualquier novedad ahí las estaremos publicando. Hola, ¿qué tal, Mariachelos? Mauricio Herrera de Micro Cervecería. Es un placer tenerlos aquí como cada año. Como ustedes ya nos conocen, tenemos 5 estilos disponibles para ustedes: Huapango, Bernalina, Don Bartolo, Misiones y la muy conocida Ruta 57. Esperemos que sigan teniendo el agrado de este evento. Estamos a sus órdenes en el stand 20. Adelante, salud, Mariachelos. Es un auge, todavía es un auge, es un movimiento que nació para, más bien que llegó para quedarse. No vemos que disminuya, al contrario, cada vez la gente pide más valor por su dinero. Aquí en Querétaro nosotros ya tenemos el gusto de tener 6 años y creciendo. Actualmente nuestra planta ya produce 5.000 litros a la semana. Más de 150 puntos de venta entre supermercados, bares, restaurantes en todo el país. Es un placer estar en esta ola de cerveza artesanal. Tenemos 5 estilos, es una Blonde Ale, Huapango, American Pale Ale, Bernalina, es una Irish Red, Don Bartolo, mi favorita, es una Brown Ale, Misiones, y la Ruta 57 es una Fury Road Stout. Así que bueno, estuvimos conociendo un poco más de los emprendedores acá de Querétaro. Así que bueno, invitarlos igual a comentar, a darle me gusta, a compartir, a bueno, hacer poder llegar un poco más este video a otra gente. La verdad que me ayuda muchísimo. Realmente un comentario me ayuda muchísimo para poder llegar a más gente con este video. Así que bueno, muchas gracias desde ya y nos veremos pronto en otro viaje. Chau.